¿Sabes qué es el linfoma de Hodgkin y cómo tratarlo? Pues hoy en Tu Salud Tu Familia te lo explicamos en detalle. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del linfoma de Hodgkin? Se los explico en breve. Hoy en el segmento de Salud Oral les voy a explicar cuáles son las etapas de un tratamiento de ortodoncias del principio al final, inclusive cuando removemos los brackets. Yo simplemente recibí la noticia transmitida a través de mi esposa porque a ella la llamó el médico del hospital y le dijo el resultado de la biopsia y que se trataba del linfoma de Hodgkin. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Les saluda el Dr. Fabian aquí desde nuestros estudios en Washington, D.C. para toda nuestra audiencia en Estados Unidos, Centro y Suramérica. Hoy vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Se trata de un cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario y ayuda a proteger el cuerpo de infecciones y enfermedades. El linfoma de Hodgkin puede comenzar en casi cualquier parte del cuerpo. Por eso, cuando van ustedes al médico, no se han dado cuenta que les revisamos aquí los ganglios, les revisamos aquí por abajo, porque estamos buscando esas bolitas que pueden estar inflamadas. Incluso ustedes también lo pueden hacer desde su casa. Los síntomas incluyen inflamación, que les había comentado antes, fiebre, sudor nocturno excesivo. Pero señoras, no confundan este sudor con el sudor de la menopausia, es muy diferente. Pérdida de peso, cansancio. Pero ¿cuáles son las causas principales en realidad de esta condición? La doctora Audrey nos lo va a explicar en detalle, como solamente ella lo sabe hacer en su segmento de salud en la comunidad. Gracias, doctor Fabián. Comencemos por entender que el sistema linfático está formado por tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan glóbulos blancos. Estos incluyen médula ósea, ganglios linfáticos, vaso, timo y amígdalas. El linfoma de Hodgkin es uno de los principales tipos de linfoma. El otro es el linfoma no Hodgkin. Cada cáncer comienza en diferentes tipos de glóbulos blancos. Pero, ¿qué causa el linfoma de Hodgkin? No se conoce la causa del linfoma de Hodgkin, pero hay ciertas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Hay ciertos factores que pueden hacerle más propenso, como su edad. Es más común en la edad adulta temprana de 20 a 39 años y en personas mayores de 65 años o más. Ser hombre también aumenta el riesgo de un linfoma de Hodgkin en adultos. Este es ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres. Infección previa por el virus de Epstein-Barr. Tiene una infección con Epstein-Barr cuando es niño o adolescente. Esto va a aumentar el riesgo de desarrollarlo en la edad adulta. Antecedentes familiares del linfoma de Hodgkin. Tener un padre o un hermano con linfoma de Hodgkin aumenta el riesgo de desarrollarlo. En cuanto a los signos y síntomas, estos pueden incluir ganglios linfáticos inflamados e indoloros en el cuello, la axila o la ingle, fiebre sin razón conocida, sudores nocturnos intensos, una sudoración muy abundante mientras duerme que lo despierta y usted va a estar empapado en sudor, pérdida de peso sin causa aparente en los últimos 6 meses, comezón en la piel, especialmente después de bañarse o beber alcohol, y fatiga. Los tratamientos para el linfoma de Hodgkin incluyen varios: quimioterapia, radioterapia, una terapia dirigida que usa medicamentos u otras sustancias que atacan células cancerosas específicas con menos daño a las células normales, inmunoterapia para el cáncer. En general, el linfoma de Hodgkin se puede curar si se detecta y se trata a tiempo. Si usted tiene el linfoma de Hodgkin, el médico querrá saber qué tanto se ha propagado. Esto se llama una estadificación. Probablemente haya escuchado a otras personas decir que su cáncer estaba en etapa 1 o en etapa 2. Su médico querrá averiguar la etapa de su linfoma de Hodgkin para que le ayude a decidir qué tipo de tratamiento es mejor para usted en ese momento. La etapa describe a dónde y cuánto se ha propagado el linfoma de Hodgkin en su cuerpo. El linfoma de Hodgkin puede estar en etapa 1, 2, 3 o 4. Cuanto más bajo es el número, menos se ha propagado el cáncer. Un número más alto significa un linfoma más grave que se ha propagado más lejos. Asegúrese de preguntarle a su médico sobre la etapa de su linfoma y lo que esto significa en su caso. Ya sabe, si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con nosotros al teléfono que está en pantalla. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. Llegamos a nuestra primera pausa en este tema del linfoma de Hodgkin. No se muevan ustedes, por favor, que hay más que aprender aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que el linfoma de Hodgkin es poco común en niños menores de 5 años, pero es el cáncer más común diagnosticado en adolescentes de 15 a 19 años? A medida que siguen surgiendo nuevas variantes del COVID-19, una simple vacuna puede ayudar a proteger a su hijo de enfermedades más graves. Si usted está pensando vacunar a su niño contra el COVID-19 por primera vez, considere unirse a nuestro ensayo clínico de vacunas de Pfizer y BioNTech para niños de 6 meses a 11 años de edad. Participar no tiene costo alguno y recibirá compensación por las actividades asociadas del ensayo clínico. Si quiere más información, visite nuestra página web o llame al número que está en pantalla. Qué bueno que siguen aquí en Tu Salud, Tu Familia, y ahora para mí es un placer darle la bienvenida a Florentino Duarte. Florentino emigró de Venezuela y tiene una historia maravillosísima porque tiene un componente de inspiración que estoy segurísima que les va a gustar esta historia. Estamos hablando en el tema de hoy, en esta edición de Tu Salud, Tu Familia, sobre el linfoma de Hodgkin. Y resulta que Florentino es un paciente, pero tiene una historia muy linda de superación, así que Florentino, sin más bombos ni platillos, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias Andrea por la invitación a tu programa y bueno, y poder decirles algo de lo que ha sido mi experiencia de vida y de lucha pues con este tema del cáncer y lo que en mi caso ha sido el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, estadio 2, pero que hoy, gracias a Dios, ya tengo 2 años que terminé el tratamiento y estoy en la parte del seguimiento, que son 5 años. Y tu historia dije que es de mucha inspiración porque tú eres migrante, como muchos de los migrantes, pues salimos de nuestros países en busca de una vida mejor, pero a ti la vida te sorprendió, te dio una jugada de cartas inesperada. Y es cuando llegaste a este país, al poco tiempo, te descubren este tipo de linfoma de Hodgkin. Y obviamente la palabra cáncer nos asusta. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando te dijeron que era lo que tenías? Y fuera de tu país, recién llegado, tratando de ubicarte, no es una situación fácil. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, yo nunca, o sea, es muy difícil que cualquier persona sepa cómo va a reaccionar a una determinada situación de cierta gravedad o de mucha gravedad. Por supuesto, el diagnóstico de este tipo de enfermedad, del cáncer, es una situación que tú no sabes cómo vas a reaccionar. Yo no sé, yo simplemente recibí la noticia transmitida a través de mi esposa porque a ella la llamó el médico del hospital y le dijo el resultado de la biopsia y que se trataba del linfoma de Hodgkin. Ella me dio la noticia en la casa y yo sentí lo que normalmente se siente desde el punto de vista hasta químico, ¿no? Que es que sientes como el agua helada que te recorre el cuerpo y te sale después por los pies y sientes esa agua fría, helada, pero algo ocurrió que para mí es increíble, que es que le dije a mi esposa, y estaba también mi cuñado, y les dije, bueno, no hay más nada que hacer, hay que trabajar sobre esto. ¿qué es lo que hay que hacer? Le pregunté a mi esposa, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre el tema de la enfermedad y el tratamiento y los exámenes. Y bueno, algo bien duro, pero había que enfrentar. Y para eso, por supuesto, utilicé las herramientas que tenía que creí que debía utilizar. Y entonces, en mi caso, por supuesto, soy creyente, creo en Dios. Y entonces, lo primero que pensé fue en mi fe, trabajar con mi fe. Luego pensé en lo que es la digamos, lo que es lo objetivo, entonces en la ciencia. No hay que trabajar con la ciencia, pues, porque está la fe, la ciencia. Y por último, un elemento que es el más complejo de todos, que es el más difícil de todos, que es la mente humana, que es nuestra mente, que es la que nos, que es la que cuando no nos quiere ayudar, no nos ayuda. Y cuando la logras convencer de que hay que salir adelante, te saca adelante de donde sea, desde el hueco más profundo sales. Entonces es la mente humana, pues. Pero a ella hay que trabajarla con ciencia, hay que trabajarla con fe. Y luego de todos esos elementos, que fueron los elementos que yo plasmo en un libro que yo escribí sobre lo que fue mi experiencia, que se llama Fuerte y Valiente, está en Amazon, y bueno, de ahí lo verán después, por ahí el link. Hay un elemento que conecta la fe, la mente y la ciencia. Es el amor, el amor, el amor. Me encanta. El amor de verdad cura, sana, te ayuda, es fuerte, es una energía que te hace superar lo que sea. Y no lo puedes demostrar, porque es muy difícil. Es muy difícil que tú puedas saber cuánto es la fuerza que tiene el amor, o sea, no la puedes medir científicamente, pero está allí. Entonces, con todos estos elementos, son los que me tienen aquí ante ti, ante esta entrevista, después de tanto tiempo, después desde el año 2021, ya estamos en el 2024. Y bueno, aquí estoy, haciendo Florentino, muchas cosas. Sí, y es el mismo título del libro que escribiste, lo dice todo, fuerte y valiente. Para nadie es fácil recibir un diagnóstico como el que tú recibes, y además con familia, tus hijos, tu esposa. ¿Qué tan importante fue para ti en este proceso el apoyo de quienes estaban a tu lado? Es fundamental. La familia es fundamental en cualquier circunstancia, y que no es fácil para ellos, porque ellos pasan a ser una parte importante de tu tratamiento, pero al mismo tiempo ellos vienen a ser los caregivers, los cuidadores. También sufren contigo porque te aman, porque te quieren, pero su fortaleza y la unidad de la familia es angular, es fundamental para que tú puedas superar cualquier adversidad. No solamente el cáncer, o cualquier problema. Siempre, si con esa unidad de la familia tú puedes llegar y lograr muchas cosas. Y de verdad ha sido importante el apoyo de mi esposa y el amor de ella y de mis hijos, y por supuesto incluso de mis hermanos, de todo el mundo, incluso desconocidos también, que no yo, porque yo me puse a escribir por las redes, y bueno, hay muchos mensajes que te dan aliento. Yo he hablado del aliento. El aliento es importante, y eso es lo que te genera la familia, los amigos, el amor de mucha gente. Entonces, fue clave y es clave para cualquier circunstancia que tú estés viviendo. No solamente esto como yo lo estoy viviendo, cualquier circunstancia que esté viviendo alguien, así sea material. ¿Qué tan importante en este proceso para ti fue llegar a tiempo, un diagnóstico a tiempo, tratarlo a tiempo y seguir de la mano las recomendaciones médicas? Esto es un llamado para toda nuestra comunidad, porque muchas veces dejamos pasar de largo algún síntoma o creemos que a nosotros nunca nada nos va a pasar y no acudimos al médico. Así que hablemos un poco de la prevención, Florentino, pero también de la importancia de hacerse los chequeos preventivos y de acudir al médico tan pronto tengamos algún síntoma, porque eso definitivamente, este es tu caso, te salvó la vida, tuviste la cirugía correcta, el tratamiento correcto y hoy estás aquí lleno de vida y luz contando nuestra historia. Sí, es importante, es que nosotros los seres humanos, bueno, el tema de los médicos, yo he entendido aquí en este país, en Estados Unidos, que la prevención es fundamental, que el estar uno pendiente haciéndose los chequeos que hay que hacerse, hay que hacerlo porque luego de verdad se complica cuando ya cualquier tipo de enfermedad está avanzada. Aquí me he sorprendido porque, bueno, es increíble cómo a través de exámenes de prevención o de la salud primaria, por ejemplo, yo asisto aquí cerca de la casa a un centro de salud primario, donde yo tengo mi médico primario, digamos, y allí le dicen a uno todo lo que hay que hacer de acuerdo a la edad. Imagínate, a la edad. Si tú tienes tantos años, debes hacerte este tipo de exámenes. O sea, es como un vehículo. Tienes que hacerle a cierto kilometraje, tienes que hacerle ciertos cambios o hacerle ciertos chequeos para que todo vaya bien. Entonces eso pasa igual con el cuerpo humano. O sea, nosotros tenemos cierto tiempo en cada edad tiene cierto tratamiento desde el punto de vista de la prevención de la salud. Y yo he aprendido eso aquí y me parece importante. Tenemos que ir al médico porque hay muchas personas que no les gusta ir al médico porque le tienen miedo a un diagnóstico. Pero es que el problema es que si no vas y la enfermedad es prevenible, entonces cuando realmente se presenta algún síntoma, ya es tarde porque ya avanzó mucho. Entonces es peor no ir, es mejor ir, aceptar un diagnóstico a tiempo y eso te va a salvar la vida. Y hoy estás lleno de vida, nos cuentas tu historia, además con una buena noticia que eres parte de la Junta Directiva de la Clínica del Pueblo. Todo esto te ha llevado ahora a recoger los frutos de la batalla, de una lucha contra el cáncer. Así que, pues Florentino, te felicitamos. Realmente es una historia, como lo dije al principio, de muchísima inspiración para todos nosotros. No solamente luchaste, le has ganado al cáncer, pero escribiste un libro con esta historia. Así que yo los invito a todos a que encuentren a Florentino Duarte, su libro Fuerte y Valiente, está en inglés y en español. Ahí lo vemos. Aquí está en inglés. La versión en español no la tengo aquí a la mano, pero bueno, ahora verán el link por allí. Sí. Bueno, recomiendo la versión, por supuesto, en español, porque en inglés la traducción no es la misma. En español yo sí expreso todo lo que sentía en ese momento. En este libro lo escribí en el año 2022, finalizando el tratamiento. Todavía no había terminado el tratamiento del cáncer, pero ya me sentía optimista como vencedor. Fuerte y Valiente, ahí lo encuentran. Y aquí en pantalla pueden también ver el link de donde pueden acceder al libro de Florentino. Te agradecemos enormemente, gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, por demostrarnos que realmente cuando se trabaja desde el corazón, desde la fe, como lo dije, me encanta, pero con como pionero el amor se puede salir adelante. Nos has dejado un mensaje hermosísimo, te agradecemos mucho y aquí en Tu Salud, Tu Familia, pues como siempre, te damos la bienvenida cuando quieras seguir contando tu historia. Gracias. Llegamos a la segunda pausa. No se muevan, por favor, porque hay más información para que todos aprendamos sobre la importancia y el buen diagnóstico de esta condición que es el linfoma de Hodgkin, aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que la tasa de supervivencia del linfoma de Hodgkin ha estado subiendo desde 1975 gracias a las mejoras en los tratamientos? Estamos buscando mujeres entre 18 y 50 años con abundante sangrado menstrual asociado a fibromas uterinos o que sufren de dolor asociado a endometriosis para ser parte de un estudio clínico. El objetivo es ayudar a disminuir el sangrado abundante en cada ciclo y disminuir el dolor durante los periodos. Las participantes recibirán el medicamento aprobado por el FDA y se beneficiarán con estudios de laboratorio, radiología, citas con especialistas sin costo alguno. Para más información, llámenos hoy. Llegó el momento de la salud oral con la doctora Debbie en su segmento. Aprendamos. Bienvenidos al segmento de salud oral y hoy vamos a hablar de las fases de los tratamientos de ortodoncia. Todo tratamiento de ortodoncia tiene un proceso desde que acudes al ortodoncista hasta que puedes solucionar tu problema dental. El proceso de ortodoncia implica un conjunto de movimientos dentarios que se realizan para mejorar la estética, la función o la masticación de tu boca. Lo primero que se hace es un estudio de ortodoncia. Es una vez realizada la primera consulta y elegido el tratamiento más adecuado para cada paciente, ya sea ortodoncia invisible o como Invisalign, o brackets metálicos o brackets transparentes, lo primero que hay que hacer es confeccionar un estudio de ortodoncia para obtener un diagnóstico preciso y ver cómo vamos a proceder a elaborar tu tratamiento especialmente para ti. Para ello, el ortodoncista realizará una serie de pruebas para determinar los problemas bucales que puedas tener. Modelos de estudio, como son fotografías intra y extra orales, radiografías. La segunda parte viene el alineamiento y nivelación. El objetivo de esta fase es corregir cualquier apiñamiento dental y discrepancias verticales, si un diente está más salido que el otro. Para ello, se usan unas fuerzas ligeras, se corrige la mordida cruzada dentaria y se tracciona los dientes que no han salido. Esta fase te puede durar entre 6 y 8 meses y tras finalizar, los dientes ya estarán en línea y las arcadas estarán niveladas. La tercera fase sería la corrección de la mordida en relación a las muelas, los dientes atrás. Esta etapa se corrige la mordida o la oclusión y se empiezan a encajar los dientes en su posición correcta. A veces es necesario utilizar gomas o elásticas como fuerzas externas para ayudarnos a corregir esa mordida. Y la última fase sería el cierre de los espacios. Esta es la fase entre donde todo quede ver cerrado, se tiene que ver todo bien alineado y entre los dientes ya no haber esos espacios. Una vez está todo listo, queda todo alineado y colocado. Acabada la terminación, da el comienzo a la fase en que los dientes deben estar todos alineados, los espacios deben estar cerrados y la mordida debe estar en relación correcta. Esta fase se harían pequeños ajustes de perfeccionamiento en la posición dentaria, pero son mínimos. Y la última, que es la retirada de los aparatos. Una vez que se considera que todos los objetivos se han conseguido, los dientes alineados y no hay espacio entre los dientes, la estética es corregida, la mordida es corregida. Procedemos entonces a quitar los aparatos dentales y pasamos a la fase de retención, en donde todos saben que hemos oído siempre cómo se usa un retenedor para mantener esos dientes y que no se muevan después de la corrección de esos movimientos. La etapa de retención es una fase muy importante y que la gente tiene que tener muy pendiente porque es la única forma de poder mantener los resultados conseguidos, porque los dientes tienen memoria y van a tratar siempre de volver a su posición anterior. Y la única forma que puedes evitar esto es usando retenedores fijos o removibles para poder mantener la posición que queremos que se queden los dientes después del tratamiento de ortodoncia. Si logras este proceso, después de 1 o 2 años, probablemente tengas tus dientes siempre perfectos. Espero que hayan entendido lo que es un tratamiento de ortodoncia, cuáles son las etapas para mover los dientes y cuál es tu envolvimiento en lograr que se mantengan los dientes en esa posición que tú quieres. Nos vemos en el próximo programa con mucha más información. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Los linfomas solo afectan a los adultos mayores y las leucemias a los niños. ¿Es esto un mito o una realidad? Bueno, déjenme contarles que esto es un mito. Aunque ciertos tipos de cáncer en la sangre son más frecuentes en niños y otros se observan comúnmente en adultos mayores, lo cierto es que cualquiera de los distintos tipos de cáncer de la sangre pueden afectar a personas de diferentes edades. Tanto la leucemia como el linfoma pueden presentarse en adultos en general. El riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, incluyendo el cáncer en la sangre, es mayor en edades avanzadas, porque aumenta conforme la persona envejece, las células envejecen y lamentablemente puede desarrollar cáncer. Hoy en Tu Salud Tu Familia hablamos del linfoma de Hodgkin, y les quiero compartir unos datos muy importantes. Para el año 2024, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, para este cáncer en particular en los Estados Unidos, es lo siguiente. Aproximadamente 8.570 casos nuevos van a existir. De eso son 4.630 hombres y 3.940 mujeres. Y aproximadamente 910 de esas personas van a fallecer. Y de ahí vamos a ver que son 550 hombres, 360 mujeres. Estas son estadísticas de importancia. Aunque estos datos son elevados, les quiero decir que este es uno de los tipos de cáncer que sí se puede prevenir pronto si hacemos un diagnóstico adecuado. Por eso es que yo siempre les digo, les molesto, les jodo, les digo con amor, vayan a visitar a su médico primario. No les digo porque estamos buscando más pacientes, les digo porque los quiero ayudar y salvarles las vidas y estén bien educados. Yo sé que también esto puede ser un poco costoso de vez en cuando. Por eso existen los estudios de investigación clínica, las clínicas comunitarias, ayuda a los pacientes en los hospitales, así que los recursos existen, así que no se queden con la inquietud si tienen uno de estos síntomas que aprendieron en el programa el día de hoy. Les quiero recordar la importancia de participar en un estudio clínico, ya que van a recibir el medicamento más nuevo que se está desarrollando, transporte si lo necesitan, incluso hospedaje. Si vienen de lejos, en muchos casos les dan donde se pueden quedar mientras reciben su tratamiento para usted y su familia. Llámenos por favor si usted tiene alguna inquietud sobre este tema o cualquier tema de avance médico. El teléfono es el 1-833-904-8783. Aquí termina Tu Salud, Tu Familia el día de hoy, pero los espero con mucho amor y mucho cariño la próxima semana aquí por Telemundo a la misma hora. Y recuerden, por favor, que su salud está en sus manos. Adiós.